Hola, hola, bienvenidos a mi canal Al Rinconcito de Patty, en el cual prepararemos deliciosas comidas caseras y económicas. Hoy vamos a preparar un delicioso pan o pastel de vainilla. Es muy fácil, es muy rico, suavecito, esponjadito. Lo puedes hacer con toda tu familia. Ten listos los ingredientes y vamos a preparar. Acompáñame. Para esta deliciosa receta o este pan de vainilla vamos a necesitar, de las tazas medidoras vamos a ocupar 2 tazas de harina de trigo del que tú usas para tus panes y pasteles, que vienen siendo 250 gramos. Vamos a necesitar también 1 taza de azúcar, que vienen siendo 250 mililitros. Es diferente, mililitros y gramos. 2 cucharaditas de esencia de vainilla, 1 cucharada y 1/4 de polvo para hornear, 4 huevos que estén a temperatura ambiente, 150 gramos de mantequilla sin sal, tiene que estar a temperatura ambiente, y un poco más para engrasar el molde, y 1 pizca de sal, que viene siendo el piquito de 1 cucharadita. De 1 cucharada solamente el piquito, o lo que tú puedas agarrar con tus dedos. Vamos a necesitar también un molde para colocar nuestro pastel. El mío mide 26 por 6 de ancho. También vamos a necesitar una batidora o un batidor de globo, pero con este te vas a tardar un poco más. Y antes de empezar vamos a calentar en nuestro horno a 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados. Como es muy rápido, entonces lo precalentamos antes para cuando ya acabemos ya esté caliente. Vamos a cernir nuestra harina. En otro bol vamos a ir colocando la harina, la vamos cerniendo, porque luego hay como piedritas que se hacen de la misma harina. Aquí mismo vamos a colocar la cucharada y 1/4 de polvos para hornear. Miren, estas piedritas que quedan, simplemente las revolvemos. Hay unas que no se deshacen, esas las retiramos. La mantequilla la puedes sacar media hora antes para que esté así, a temperatura ambiente y no esté muy congelada. Esta la vamos a batir en la batidora. Aquí la vamos a colocar. La vamos a empezar a batir primero en bajo. Ya que se revolvió, que se puso suavecita, le vamos a colocar el azúcar y vamos a batir también en el número 2, en bajo. Ya que vimos que se integró bien el azúcar con la mantequilla, vamos colocando los huevos de 1 en 1. Pero antes colocamos la pizca de sal. Así, casi nada. Es 1 pizquita. Y seguimos revolviendo. Y vamos colocando los huevos de 1 en 1. Ya lo estuve batiendo por 5 minutos. Ya se, miren, le voy a colocar las 2 cucharaditas de vainilla. Y le voy a ir colocando la harina. Y voy a ir moviendo poco a poco. En la intensidad baja, en el número 1 y luego en el 2. Se me pasó decirles que también le vamos a colocar media taza de leche evaporada para que este pastel quede mucho más delicioso. Seguimos batiendo por 2 minutos más en la intensidad 2. Y listo. Ahora vamos a engrasar nuestro molde. Aquí tengo mi molde. Lo vamos a engrasar.
le coloco tantita harina de trigo de la que usé. Ya que lo tengo así enharinado y engrasado, vamos a colocar lo acomodamos bien en nuestro molde y ahora lo llevamos a hornear. Vamos a ver cuánto le tarda esta en mi horno. Cada horno es diferente, unos pueden tardar un poco más y otros un poco menos, pero es alrededor de 45 minutos a una hora. Aquí lo coloqué, está a la mitad del horno para que no se vaya a quemar, ahí lo voy a dejar y después checamos cuánto tiempo tarda. Ya saqué este pastel, estuvo por 50 minutos en el horno, vamos a hacer la prueba del palillo. Está súper sequecito, ya está, vamos a dejar que se enfríe un poco para poder desmoldar. Aquí está, todavía sigue un poco caliente, pero ya quedó. A mí me gusta mucho este tipo de molde porque se desmolda muy fácil. Nada más lo abro de aquí, no se pega, no nada. Miren, ya si tú gustas decorarlo, es a tu gusto. Yo lo voy a decorar con azúcar glass. Con una cucharadita de azúcar glass puedes decorar este pastel. Lo puedes disfrutar con un cafecito, un vasito de leche, con lo que tú prefieras. Es súper rico y delicioso. Ahora vamos a ver qué tal quedó este pastel. Miren qué suavecito. Wow. Está muy esponjadito. Se deshace. Si te gustó esta receta, dale muchos likes y suscríbete, que es gratis. Y no te olvides de activar la campanita para que te lleguen más notificaciones de mis nuevos videos. Y te espero aquí en el rinconcito de Patty para otra de mis deliciosas recetas. Los quiero mucho, les mando muchos besos, abrazos y bendiciones. Cuídense. Bye.